Acá Vanina trabaja con el compañero José. Nosotros estamos, digamos, con la fundación. Yo estoy acompañando al concejal Mirko García. Esto no es política. Los chicos no tienen bandera política. Como decía digamos, alguien que siempre lo nombran y nunca cumple lo que dice. Lo único privilegiado son los niños. ¿Estamos? Esto no tiene bandera política. Digamos, las convicciones, la educación sale de la casa. Nosotros lo único que hacemos es ponemos un granito de arena para darle un día en el año. Ojalá todos los días fuera el día del niño. Tendríamos mejor juventud, mejores chicos tendríamos, ¿estamos? Aunque lo tenemos. Creo que los mejores chicos son los argentinos. Pero esto no es nada político. Esto es, ahí nos juntamos nosotros con los compañeros y decimos, hace 10 años que venimos haciendo esto. Hoy lo tenemos acá el Fredito, que nos juntamos hace un año y dijimos, vamos a empezar a hacer algo con los chicos, con Manina ya lo venimos haciendo, con Carlito lo mismo, con Norma, pero a la compañera Beba también, que lo venía haciendo antes acá, nosotros antes lo hacíamos en el predio que teníamos, que nos sacaron el comodato, pero no queremos hablar de eso. Esto no es política, nosotros no queremos hacer política con los chicos. ¿Estamos? Lo único que queremos hacer es nosotros darle lo mejor, sacarle al que más tiene y darle al que menos tiene. ¿Estamos? Hoy vamos a aprovechar el día y Moreno está con los niños. A Carlito, hace una noche ahí a Carlito Campos. Bueno, Carlos, aquí participando el festejo. Sí, participando. Vos recién dijiste una palabra, la verdad, que viene como anillo al dedo: contención. Lo que ustedes pueden ver ahí es la contención que mínimamente se le puede dar a cada uno de nosotros a través de nuestro mínimo esfuerzo. Al estar le falta el Estado acá municipal, ahí tenés el compañero de la Fundación, compañero Claudio, Norma, y la vecindad que colaboró para hacer esto, tratamos de que esa palabra que vos dijiste, contención, la habla con los chicos.